del 2011. Iniciando con la información, permítame presentarle algunas de las fechas importantes en un día como hoy. En 1853 es nombrado presidente provisional de la República el general Manuel María Lombardini, quien posteriormente entrega el poder al general López de Santa Anna. También un día como hoy, pero de 1858, el general Ignacio Comonfort, expresidente de la República, se embarca en Veracruz rumbo a los Estados Unidos. Deja un país convulsionado por la guerra civil que provocó por sus traiciones a los liberales. Ya por último, un 7 de febrero, pero de 1903, nace en Izamal, Yucatán, Ricardo López Méndez, quien se distinguirá como exquisito bardo de cuyas poesías hicieron hermosas canciones Guti Cárdenas, Gabriel Ruiz y Gonzalo Curiel. Pues ahí tiene usted algunas de las fechas más importantes en un día como hoy.